hace 3 minutos un té verde. Sabes, qué raro luego. Bueno, muy bien. Estamos súper, súper emocionados porque, claro, es que mañana ya mismo podremos salir. Han sacado una nueva horario para que todo el mundo sepa a qué hora tiene que salir y a qué hora puede hacer qué según qué. Y si lo veis bien, podremos salir solamente de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 23 de la noche. La verdad es que nunca he corrido hasta las 11 de la noche, pero bueno, está bien. Ahora que estamos en confinamiento, mira, pues posiblemente se pueda hacer alguna salida nocturna por la montaña o algo por el estilo. Estaría guay. Lo malo es que no puedes salir de tu municipio, entonces con lo cual te tienes que quedar dentro del municipio y tratar de buscar algún lugar por donde puedas correr. Para la gente que es de montaña, como nosotros, que nos gusta salir a correr por exteriores y temas de más barro y de piedras y cosas de estas, pues lo vamos a tener un poco más complicado si vives en una ciudad y si vives seguramente en un lugar donde no tengas acceso al monte. Pero bueno, oye, Anches Castilla, ¿no? Como dicen aquí, entonces con lo cual, yo qué sé, se puede conseguir cualquier lugar, cualquier parquecito, cualquier cosa que tenga más o menos algo de desnivel y que tenga algo de césped y que puedas por lo menos decir, he pisado algo de grama, eso estaría bien. No puedes salir tampoco en pareja, la cuestión es que tienes que salir tú solo, individualmente, a hacer deporte. Más luego, si puedes salir a caminar en conjunto con la persona con la que vivas, ¿vale? No sé si puedes llevar al perro, pero me imagino que sí. Las personas mayores y los niños también van a estar un poco ya más acotados a otro horario también. Así tenemos tiempos todos para poder salir y que no se haga la maramunda allá afuera y que luego esto sea una locura. Comprendo también lo del tema de los corredores que no vayan en conjunto, ¿sabes? Porque si no sería una locura, o sea, sería todo el mundo saliendo como en plan, venga, vamos a hacer grupo, llámate al colega que vive en el pueblo, tal, que se venga contigo, vamos a salir todos a correr. Y sí, es muy guay, tío, pero todavía no estamos en ese periodo, o sea, que todavía hay que hacer un poco de distanciamiento social, ¿vale? Y dejarnos de locuras y de meternos en conjunto con mucha gente. Pues no sé, ¿eh? No sé cómo será el día de mañana. Debe ser una locura seguramente, estará todo el mundo lleno. ¿Se acuerdan cuando vieron lo del tema de Francia? Cuando le dijeron que podían salir a partir de las 7 de la tarde y la gente salía como si eso fuera Disneylandia o Disney World. Pues yo creo que va a ser lo mismo en todos los lugares. Yo no vivo en Barcelona, yo vivo más en la parte de Tarragona, entonces con lo cual esto seguramente no lo podremos ver, pero la gente que vive en ciudades, esto va a ser una burrada, porque se supone que ahí esta gente está más limitada, o sea, tiene menos lugares para poder salir, con lo cual va a ser mucho, mucho más heavy, ¿eh? La gente que salga o la cantidad de gente que salga. Quien tenga una cámara mañana que lo grabe, por favor, y que lo ponga. Eso tiene que ser brutal. Nosotros seguramente lo que más seguro es que hagamos sí, un poco de deporte y salgamos el día de mañana y también nos vayamos seguramente a unas montañitas que tenemos por aquí cerca del pueblo. Así que, por lo demás, hemos estado haciendo deporte casi todos los días. Me he dejado crecer la barba, el pelo lo tengo súper largo, por eso llevo esto puesto. Este vídeo realmente iba a ser un review de los aftershocks, pero al final he dicho, si mañana vamos a salir a correr, pues vamos a dejar los aftershocks para después. Y vamos a centrarnos en esto, pero el review de aftershocks vendrá en breve, ¿vale? Tengo las imágenes y todo lo demás, solamente tengo que sentarme, porque ya sabéis, hacer reviews no es fácil, hay que mirarse todas las especificaciones técnicas y darle un poco de mimo al tema, porque si no, no sale bien. O sea, con lo cual, esperar el día de mañana, que ya podemos salir otra vez a correr, tío, poco a poco, vamos a salir de todas estas. Por fin vamos a poder ver otra vez el sol por la mañana. Recordad, lavaos las manos, la montaña está allá afuera y no me hace falta. Os quiero.